Saludos y como parte de la antesala al concierto Juntos por Nuestros Pacientes, tengo la grata compañía del nefrólogo pediátrico, el doctor Melvin Bonilla, al otro lado con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, y saludos a todos. Claro, queríamos saber su opinión como profesional de la salud. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones de que un paciente renal abandone su tratamiento, ya sea, ¿verdad?, por razones económicas, familiares, falta de transportación e incluso por falta de apoyo psicológico? Los pacientes con condiciones de riñón son pacientes bien complejos, y son complejos porque estos pacientes tienen usualmente tratamientos que incluyen dieta, que incluyen visitas médicas frecuentes, que incluyen laboratorios, que incluyen medicamentos que son costosos, pero aparte de eso, medicamentos que tienen un potencial de efectos secundarios grandes, así que requieren nuevamente visitas médicas, laboratorios. Y si este paciente, dependiendo de qué tipo de condición de riñón tenga, el paciente puede tener consecuencias serias y permanentes, que van desde un paciente, por ejemplo, que esté en diálisis y falla una diálisis o que falla la dieta, puede acumular agua en el pulmón, eso se llama edema pulmonar, y terminar en una sala de intensivo o entubado, en un respirador, y si falla la diálisis puede causar la muerte. Así que pueden tener derrames cerebrales si la presión le sube de momento, así que las consecuencias pueden ser muy serias dependiendo la condición que tiene el paciente. Doctor, ¿cómo usted define al paciente con condición crónica? Bueno, un paciente con una condición crónica, si uno diferencia condición crónica, los médicos hablamos de condiciones crónicas versus condiciones agudas. Una condición aguda es una condición que el paciente viene de forma abrupta, el paciente la desarrolla, está enfermo unos días y la condición se va, ya sea porque se va espontáneamente, como puede ser un catarro, o porque se va con un tratamiento efectivo y desaparece. Una condición crónica es una condición que la tiene el paciente y la va a tener por el resto de su vida. No significa que va a estar enfermo siempre, hay condiciones crónicas, como es el asma, el ejemplo paciente más común, que el paciente tiene periodos donde está completamente bien, donde no necesita tratamiento, donde está controlado completamente. Así que este paciente que tiene una condición crónica es un paciente que tiene que hacer unos ajustes en su vida y aprender a vivir con esta condición que lo va a acompañar a lo largo de su vida. Y ese tratamiento, por lo tanto, tiene que estar siempre ajustando y siempre tiene que estar recibiendo alguna forma de terapia o tratamiento. Ese es un paciente con condición crónica versus un paciente con una enfermedad aguda. Doctor, ¿cuál ha sido su experiencia, si alguna, con organizaciones sin fines de lucro y el servicio que ofrecen? Las organizaciones sin fines de lucro definitivamente que hacen una labor increíble, encomiable, y son extremadamente necesarias para tener realmente éxito en estos pacientes. Cuando uno mira, como definimos ahorita, paciente que tiene una enfermedad crónica, estos pacientes, dijimos, necesitan dieta, necesitan medicamentos costosos, necesitan laboratorios, necesitan ir al médico frecuentemente, necesitan consultas con otros especialistas y otros profesionales de salud, necesitan apoyo emocional. Así que traigo esto para que uno tenga una idea de la complejidad para poder estar seguro que ese paciente se mantiene bien. Así que esa complejidad dentro de los sistemas de salud, que Puerto Rico y en otros sitios están tan débiles en este momento y que hay tantos problemas, es imposible casi que el sistema de salud en Puerto Rico, sabemos que es una deficiencia importante, que ese sistema de salud realmente pueda apoyar en ese paciente todo lo que necesite. Y las organizaciones sin fines de lucro vienen realmente a llenar esos huecos, a dar apoyo muchas veces económico, a dar apoyo de transportación, a conseguir el medicamento en lo que el plan médico se lo aprueba, a dar apoyo emocional extremadamente importante, a dar la orientación a lo mejor de ese profesional de dieta, profesional, la dietista, la nutricionista, que a lo mejor en la institución, la oficina del médico no está disponible. Así que vienen a llenar un lugar y muchas veces a comprar directamente medicamentos, a comprar medicamentos, directamente equipos a las instituciones, y definitivamente que hay unas condiciones importantísimas que no fuera por estas organizaciones sin fines de lucro, no podrían realmente ser exitosos los pacientes. Doctor, ¿tendría usted alguna exhortación para nuestra audiencia para que contribuyan con esta campaña de Pacientes Primero? Bueno, definitivamente, si usted está interesado, ¿verdad?, está entrando en este concierto, es que tiene un interés en
pacientes o tiene interés en condiciones crónicas, y es importante que se active, que se entere, que mire estas organizaciones sin fines de lucro que componen esta alianza, qué hacen, de qué forma usted se puede insertar en estas organizaciones y ayudar, si es de alguna forma de voluntariado, si es de alguna forma de ayudando a pacientes directamente y con alguna aportación económica, una donación, la que sea, es importante, porque cuando ayudamos a estas organizaciones estamos no ayudando a la organización, estamos ayudando a la persona que está detrás, que recibe los beneficios, que es un paciente con condición crónica. Así que estamos donando salud, estamos donando vida a estos pacientes, y esto es extremadamente importante. Así que son organizaciones donde lo que usted dona, lo que usted aporta, tiene una inversión directa que usted la ve en calidad de vida y en vida de estos pacientes. Así que actívese, llame, participe y done inmediatamente. Muchísimas gracias, doctor Melvin Bonilla, nefrólogo pediátrico, por habernos acompañado y ser parte de este esfuerzo único a favor de los pacientes. Muchísimas gracias por la invitación, así que gracias por todo y éxito.